¿Quién se acuerda hoy de mi hermano? Nadie, porque nadie se acuerda de lo que la gente hizo antes, sino otra vida que tiene hoy. Nadie se acuerda del pobre, lo que trabajó y lo que hizo. Nadie. Porque nadie se acuerda del que tanto trabajó y tanto hizo. Nadie se acuerda del pasado. Todo eso está listo. Pero yo sí me acuerdo mucho. Hay espacios en la memoria que parecen invulnerables al paso del tiempo. Son momentos imborrables que nos marcan para siempre. Hubo un momento en la historia en que el Betis fue el más grande. El recuerdo de esa gesta y de los que la hicieron posible fue destruido por culpa de la tragedia colectiva que sacudió a nuestro país muy poco después. Una guerra entre hermanos. Recuerdos, imágenes difuminadas por el olvido. La de unos jugadores jóvenes, vestidos de verde y blanco, orgullosos ganadores de liga el 28 de abril de 1935, perdidas en el tiempo para siempre. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería consultar los periódicos existentes el año 1935 en Santander. Si mal no recuerdo, son el Cantábrico, La Voz de Cantabria y el Diario Montañés. Muchas
abuelo, Patrick O'Connell, fue capitán de Manchester United y entrenador de Betis cuando ha ganado la Liga. Pues yo soy Sue O'Connell y mi marido es nieto del entrenador O'Connell. Nació en Dublín, en Irlanda, y en la temporada 1914-15 empezó a jugar con Manchester United. Y en el año 1915 era capitán de Manchester United, como Bobby Charlton, como Georgie Best, como David Beckham. En el verano, cuando no jugaba al fútbol, trabajaba en una fábrica como capitán. Ganaba un 30% más que un obrero. No es como ahora, cuando son como estrellas del cine o aparecen en los anuncios. Él trabajaba en una fábrica de coches, una fábrica de Ford, allí en Manchester, al lado de Old Trafford. Did they? Yeah, they always come out there in the window. Oh, right, so they come out in the corner now. That part of the stadium is the... My goodness. There's the, where they come out in the... It's higher. Is it? Oh, another two. Yeah. Trabajaba como futbolista entrenador en un pueblo que se llama Ashington, un pueblo de minas. Y en los años 20 hubo muchos problemas en el trabajo. Y por supuesto, con las huelgas, la gente no acudía a los partidos. Y Patrick O'Connell no le iban a renovar su contrato. Y al mismo tiempo, imaginamos que conoció a gente española. Ashington se queda muy cerca de la costa del noroeste de Inglaterra. Y con lo del carbón y el hierro del norte de España, hubo mucho contacto. Y quizás así llegó a conocer a españoles y alguien le ofreció la oportunidad de seguir con su trabajo como entrenador en España. Llegó a Sevilla en los años 30. Se hizo entrenador del Betis, y en la temporada 34-35, el Betis, con él como entrenador, ganó la Liga. La primera vez, la única vez en su historia. Estamos muy orgullosos de eso. Solía exigir mucho de sus equipos, y así lograron tener éxito. Pero además hizo algo muy raro. Solía vestirse en un short y jersey y meterse en el entrenamiento, mientras que los demás entrenadores solían sentarse allí al lado en sus trajes. Right, Betis fans, keep supporting those green and white stripes. Your big day will come again. Your big day will come again. Patrick O'Connell, captain of Manchester United. Hombre, bienvenidos los béticos a casa del Ecue. Mirad qué foto tengo aquí. Está aquí desde el año 34. En la entrada siempre. Nunca la he quitado desde ese año. Me llamo Emily Lecue Andrade. Soy hermana de Simón Lecue. Fue el primer jugador que tuvo el Betis que jugó en la selección española.
¡Uy, mi hermano! Mira, los domingos, para ir a misa, pues llevaban los zapatos. Pero luego, cuando salían de misa, se ponían ya las alpargatas. Y como siempre estaba jugando al fútbol, llegaba el martes o miércoles y a la hora de comer ya no estaba en la mesa, porque había salido de la escuela y solía estar cosiéndose las alpargatas porque ya las tenía rotas. Y como hasta el otro domingo, pues ya no había otras nuevas, pues por eso las cosía. Mi hermano solía decir que para chutar bien, que tenías que llevar las botas bastante justas, que es como mejor se chutaba el balón. Mi hermano era muy, muy presumido, o sea, le gustaba llevar él toda la ropa muy bien planchada, muy, muy bien, muy bien. Jugaban el Alavés y fue al Betis y el Betis le pagó al Alavés 16.000 pesetas de las de entonces. Con el Betis estuvo 2 años, que es cuando salieron campeones de liga. Y luego el Madrid le pagó al Betis 50.000 pesetas. Y por ese motivo fue cuando luego le llamaban el Niño de Oro, por el fichaje ese que fue tan, tan bueno. Mi hermano jugó en el Mundial del 34 como jugador del Betis. Fíjate, esto gana a Brasil, no han vuelto a ganar, la selección española no ha vuelto a ganar a Brasil hasta aquel año. Ya sabe que no salieron campeones porque les debieron de lesionar a, no sé, a varios jugadores. Y al final salió Italia, creo que es así, ¿no? Un año después del Mundial italiano, Simon Lecque salta al campo en Colonia para enfrentarse a la todopoderosa Alemania nazi. Los 11 jugadores españoles son los únicos en todo el estadio que no levantan el brazo al escuchar el himno nazi. En un ambiente infernal, la selección española derrota inesperadamente al equipo germano por 1-2. El enfado de las autoridades nazis fue tal que en el reportaje del encuentro censuraron los goles de España. Otro jugador bético, Areso, que vio el partido desde el banquillo, jamás olvidó los terroríficos gritos de aquella masa enfervorizada.